Hola chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Sunday Funday. En el día de hoy quería hacer el tag de Summer Tag, el tag de verano. Y no sé por qué esta mañana cuando he dicho voy a hacer el tag de verano, me ha dado la sensación de que me tenía que vestir con mil colores y ponerme súper colorida, así que eso es lo que he hecho. Y nada, vamos a empezar con el tag. Mi bronceado favorito de siempre es este, el de Balm, el Bahama Mama, pero hace poco me he comprado este en crema y no sé por qué, pero estoy poniéndome este más que este. A lo mejor eso es porque se ve un poco más natural, o a lo mejor es porque es novedad y estoy obsesionada con él, pero la verdad es que estos dos son mis bronceadores de todo el año. Me gusta ir siempre bronceada. En invierno me pongo la cara un poquitito menos bronceada, pero igual siempre me gusta llevar bronceador. Y este es el que me está gustando mucho últimamente, que es de Sonia Kashuk y es en crema. Y pero nada, el de siempre que me ha gustado siempre es el Bahama Mama de The Balm. Si el azúcar fuese mala para el cuerpo, estaría bebiendo todo el día limonada de fresa. Me encanta esa bebida, me encanta. Y sobre todo cuando está súper, súper, súper fría y que esté acidita por el limón y un poco de dulce por la fresa, me encanta. Mi producto favorito para los labios, tengo que decir que es, obviamente, una vaselina, porque los labios se me resecan un montón, porque ya tengo los labios secos de por sí y en verano me los estoy chupando todo el rato, así que se me secan más, o sea, una vaselina cualquiera. Pero esto, en cuanto a algún color, me encanta la Slipstain, y esta me encanta porque es un poco hidratante y a la vez te da un poquito de color. No me gusta ir con los labios súper, súper, súper potentes todos los días, de vez en cuando sí, pero este te da un poquitín de color y te da también hidratación, así que esta me encanta. Voy más a la piscina que a la playa porque no vivo cerca de la playa, pero la playa la amo. Me encanta estar echada en la arena y después meterme al agua y volverme a la arena y jugar con la arena y meterme al agua. Me encanta, no me importa que se me vaya arena por todos sitios. Yo lo disfruto un montón y estar ahí, no sé, me encanta todo lo que tiene que ver con la playa. Vale, mi producto favorito del verano y de siempre, yo no suelo utilizar ni lacas, ni mousses, ni nada de eso, así que lo que siempre utilizo para hidratarme un poco el pelo y mantenérmelo bien es aceite de coco, que ya lo he dicho en muchos vídeos. Me encanta el aceite de coco porque lo utilizo un poco como serum y nada, me lo echo un poquito en las puntas, o si tengo el pelo demasiado frizz me echo un poquitín en las manos, me las froto y me lo echo en todo el pelo y eso es lo que hace que tenga menos frizz. Definitivamente prefiero ponerme al sol, aunque sé que ponerte al sol es malo. No he probado ningún producto de... ¿cómo se dice? De ponerte morena, pues sí, de... Eso, no he probado ningún producto para ponerte morena porque de todas formas yo siempre soy morena y en verano automáticamente, no sé por qué, se me pone la piel morena, no tengo ni que ponerme al sol. Así que si tengo que escoger, digo ponerme al sol porque nunca he utilizado productos de estos de para ponerte morena. Mi pintalabios es favorito. No he podido decir uno, bueno, digo uno, pero después quiero decir también los otros. Mi favorito, mi pantauñas favorito de todos, seguramente lo sabéis, es este. Lo he estado utilizando muchísimo, 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 muchísimo este verano. Me encanta y me lo voy a seguir poniendo hasta que, no sé, hasta que me canse de él. Me encanta este pintauñas, me hace las manos súper morenas, va con todo, no sé. Y me hace feliz, me lo pongo y me hace feliz cuando me lo miro en los dedos, así que me encanta. Y después he escogido estos dos porque también me encanta. Es el rosa, que es el que llevo puesto ahora mismo, que me encanta. Y después blanco, lo llevo ahora mismo en las uñas de los pies. Y me parece que queda muy bonito para el verano. Igual te hace ver las manos súper, súper morenas. Y nada, me encanta. Tradiciones de verano no me acuerdo de ninguna, pero a lo mejor intentar siempre ir a la playa al menos una vez en todo el verano. Comer mucho helado, por supuesto, amo el helado, más barbacoas, ir mil veces a la piscina, cosas así. Vale, y una cosa que sí hacemos siempre es irnos todos en familia a algún sitio de vacaciones. Mis padres, mis hermanos, mi esposo, todos en familia a un sitio de vacaciones 2 o 3 días, simplemente para estar la familia junta, que nos encanta estar todos juntos. Vale, perfume favorito, olor favorito, en cuanto a velas, yo siempre me gusta el mismo olor, que es olor a galletas de azúcar o olor a tarta. Me encanta ese tipo de olor, tanto en verano como en invierno. Pero en cuanto al cuerpo, este perfume es de Skaga y no sé exactamente cuál es el de... No me acuerdo exactamente qué olor es, pero es de Skaga. Y antes utilizaba el de Ralph Lauren, el azul, que huele genial.
Y mi esposo me dijo que no le gustaba porque recordaba a las chicas de cuando él iba al instituto, que todas llevaban el mismo. Entonces nos fuimos a buscar un perfume y empezamos a leer todos los perfumes de la tienda. Y este fue el único que me gustó, que curiosamente huele exactamente igual al de Ralph Lauren. Pero a él, como es otro nombre, lo huele diferente. Así que yo tan campante y tan contenta, me lo compré y me encanta. Ya tengo súper poquito y tengo que ir a comprarme más. Pero la verdad es que no sé mucho de perfume. Me cuesta un montón encontrar un perfume que realmente me gusta. Así que el que tenía antes era el de, como he dicho, el de Ralph Lauren. También tengo el de Calvin Klein, que el de Hugo Boss, que también me gusta. Y ahora estoy utilizando el Escala, que ya me queda súper poco, pero creo que voy a volver a coger este porque es más barato que el de Ralph Lauren y para mí me huele igual. Así que este. Mi comida favorita de la barbacoa aquí en Estados Unidos es hamburguesas. Porque compran, no sé si en todos los sitios, a lo mejor en España, pero en España nunca había hecho hamburguesas en la barbacoa, no sé por qué. Pero compran la carne de hamburguesa, ¿no? Pero después la hacen súper, súper gorda, ¿vale? Entonces terminan siendo unas hamburguesas chiquititas, chiquititas, pero gordísimas. Y las hacen y después se queda un poquito rosa por dentro. Lo amo, las hamburguesas que hacen aquí me encantan, me vuelven loca. Me puedo comer dos con todos los ingredientes, ¿vale? Es muchísimo, pero es que me encanta el sabor, me encanta como me encantan. Y en España me encanta todo. Los bocadillos de chorizo, me encanta el chorizo a la barbacoa. Un producto a prueba de verano, creo que se traduce así, es máscara de pestañas waterproof. A veces en verano cuando estás en la calle y pasas muchísimo calor te empieza a sudar todo el cuerpo, hasta la cara. Así que a veces cuando te suda, a lo mejor se te suda la cara por aquí abajo. A mí a veces me suda por aquí o a lo mejor los párpados. Máscara de pestañas waterproof. Esta máscara de pestañas, la de L'Oréal, por lo menos a mí me funciona súper bien y me encanta. Así que me parece que esto es un producto súper importante en verano cuando hace demasiado calor, desde que no puedes parar de sudar. Esto es genial. Vale, y los planes de este verano es ir a España, por supuesto que lo llevo diciendo hace un montón. Mi esposo, mi bebé y yo vamos a ir a España y a estar con la familia 3 semanas. Estamos súper emocionados por eso y después creo que vamos a ir a algún sitio solo la familia, así que no sé, estoy súper contenta. Bueno, ya hemos terminado, he contestado todas las preguntas. Por favor, si vosotros queréis hacer la tag también, dejármelo abajo como vídeo de respuesta porque me encantaría verlo. Y espero que os haya gustado el vídeo y no os olvidéis de poner like si os ha gustado y de suscribiros. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!